Bueno, pues entonces está seria la situación, va don Berna, porque vamos, vuelvo y repito, hay que saber a ver cuál era la intención de que él tenía también, va. Seguimos buscando entonces. Sigamos, ¿por qué? Sí, es de meterlos debajo de los chaparros, que tal vez a ver si no por allá de estar. Ahora hay que hacer algo, mira. Porque pasé por ti, no hay que Sí. Y las bolsas que están ahí. ¿A dónde? Ahí. ¿Bolsa o qué será? Un volado de ropa, ¿cómo que? Mira, aquí estamos en bolsa. Ahí está, ve. ¿Dónde? Ahí está, mire, ve. Ahí está. Aquí está, ve. Ah, sí. Bueno, pues amigos, por aquí hemos venido a visitarlo, pues no sabemos cómo exactamente se llamaba. Mire. Queda algún tiempo de miedo con los flores, pues como la gente luego flores de nylon, ¿eh? Sí, cabal. Ponemos la prueba. Hemos venido a visitarlo, pues no, sinceramente, nada más cómo se llamaba. Pero mire la cruz ya, viejísima la cruz ya. Y le echaba torta ahí, qué buena madera. Mire, toda comida los comejenes, está allá. Pero está acabadita la cruz. Era buena madera la que le pusieron, porque imagínense, todavía se mira más o menos. ¿Qué lado ponerle la corona? Vos ponerle la corona. Tal vez se le pegan, va. ¿Qué? No, ¿y vos crees? Y también esto va a botar semillas, sí. Y van a hacer. Ahorita Adolfo va a dar la misión de poner la coronita. Ahí está. Se le cayó un pedazo, va. Sí, porque ya está viejita ya. Sí, que está podrida ya. Ahí está. Ya tiene sus años ya. Sí. Bueno, pues está ya coronado. Pues él pensó de que nadie lo iba a venir a ver esta vez, otra vuelta. ¿Con esta fecha? Sí, ya que a ver cuántos años tenía ya que no le enfloraban, va. Mire, pues que aquí hay cosas, ¿no? No sé, que estaba también feo, estaba la ropa y este pachito ahí enterrado. Sí, también, va. ¿También? Tanto como puede ser cierto, tanto como que también, va. Sí. Mira, pues, cómo llega este día, porque ni quizás ni imaginaba, pues, porque tantos años que quizás una vez, pongámosle una vez que hayan venido alguien a enflorarlo, y desde esa vez se habían olvidado de esta fecha, fue digamos especial para él, pues, este día, porque fue que esta corona que le hicimos los otros, pues. Sí. Ahí está ya, pues ya. Hoy ya se va a sentir mejor ya, don Berna, sí. Porque le venimos a dar una coronita, aunque sea. Flores de estas naturales, ya que no me puede traer de otras flores, porque igual manera cualquier pasa ahí por la calle, un callejoncito ahí, cualquiera mira, se la puede llevar. Y se la lleva. Sí, aunque no crea, esta,
la gente nomás que la mire ahí se va a sorprender y se, como no van a ver a nadie, se la van a querer llevar también. Sí. Es una gran admiración porque al fin de tantos años venir a encontrarla a nosotros va y venirle a poner corona, pues ya es una suerte para él también, va. Sí, porque imagínate cuántos años tenía ya también de que no le ponían flores. Sí, imagínate, teníamos que estar al abandono, pues. Va don Berna, que eso muchas veces sucede también en los cementerios. Va bastante que, gente olvidada, sí. Va que dejan al olvido a las nosotros, personas. Nosotros, pues, yo tenía un tío allá y un abuelito que se murieron en la costa norte, allá. Les pusieron una... Mi mamá dice que ella solo fue al entierro. Ajá. Después, nadie lo iba a visitar, como quedaba lejos. A los años fue mi mamá. Y dice que solo una, la cruz de la, del papá de ella fue que halló, pero ya solo estaba el mero palo también. Solo el palo. Ya, ya no tenía ni el brazo. Oh. Sí, y allí. Al tiempo se le cayó. Ajá, y después ya volvió a ir mi mamá. Ya no estaba, pero ni el palo, fíjate. Imagínate. Ya no la halló, ya se quedó perdido para siempre. Sí. No, y fíjese que cuando muchas veces otras personas, como recuerda que siempre tienen que fallecer otros, va. Sí. Cuando miran eso así, lo que hacen es abren hoyos allí, meten otra persona y ya cuando la persona, ajá, después decide ir a querer enflorar, ya no la encuentra ya. Ya no. Sí, perdida por completa. Yo, lo que pasa varios panteones, pues, en el cementerio. Mi mamá le tenía enterrado ese hermano y el papá. Era en un lugar que le dicen La Lima, le dicen adelante de San Pedro Sula. Ahí hay un cementerio donde está enterrado, pero ya no lo hayan, ya se perdió ya. Así como dicen ustedes que fue que ya enterraron a otras personas. Sí, que sí, eso sucede. Sí. Ah. Y aquí porque no siguieron enterrando, no enterraron más gente, no. Ya no estuviera, ya habrían enterrado otros. Sí, ya lo hubieran quitado. Es que, ya. Sí, digamos que desde el momento que él dijo, ¿verdad?, de que daba el terreno para cementerio. Y entonces hubieran empezado a meter gente aquí, no hombre, aquí, le repito, ahorita hubiera gente ya la ahí poniéndole flores a una tumba, que pintando las cruces, que gran movimiento de personas aquí, pues, sí, ¿verdad? Pero como, bueno, nadie sabe los pensamientos y ni sabemos qué es lo que él planeaba. Ah, va. La intención estaba buena, pero sí, a la vez no tan buena, porque hasta que él falleciera, iban a empezar a traer los demás difuntos, pero así no se podía. Sí. Uh-huh. No, está algo difícil porque imagínate. Ya quedó más o menos. Sí. Porque imagínate esa madera, esta es la que tiene buena, porque para esta fecha, sí, hasta ahora. No, hasta ahora. Ahí quedó un hombre, si mire, ahí quedó bien coronado. Si hubiera tenido dinero, pues yo le hubiera hecho una de cemento, vamos. Lástima que estar sin dinero uno. Sí, es lo más difícil. La situación del Salvador. Está serio, el dinero está arisco ahorita. Sí, es verdad. Sí. Sí. Hoy está, mañana no está. Sí. No hay que saber qué será, don Bernardo, que cuando uno tiene dinero y hasta si es posible una piedra pintada se la llevan a uno y la compra. Y la compra, pues. Como el dinero es una cosa viva. Es vanidad. No le gusta que uno lo tenga guardado. Sí. Que el dinero es como el agua, que es ligerito. Se desaparece. Sí. Usted quiere tal vez decir así, quiere ahorrar y ahorrar y ahorrar. De repente le llegan allí vendiendo una cosa bonita, sí, y ya, por eso. Eso es lo que le iba a decir. Sí. El diablo tiene que ser a la vez, que sí, participa en todo eso, que no puede dar que uno prospere. Sí. Pero hay gente que es también tacaña. Porque hay gente que yo he visto que ahorra, pero ni una bolsa de agua tienen voluntad ya, de comprar. Ya se mira más o menos, pero el otro año ya no va a estar ni de palo cuando vengamos. Sí. ¿Verdad? Sí, es lógico. Imagínense cómo está ahorita todo comido, los comejenes. Sí. El otro año que tal vez ni va a estar ya, por ejemplo, los grandes temporales. Imagínense que hay una rama de algún palo de eso. Va a quebrar la cruz. Quiebra la cruz, la pierde por completo. Entonces ya no, ni a plural vamos a poder venirlo ya, porque ni vamos a saber en qué parte estaba. Es verdad. Sí. Pero mira, esta es una soledad, esta es una montaña. Sí, que sí, aquí es una montaña. Pero bien explorado quedó, mira. Bueno, por uno. Están las flores de Don Berna. Están, sí. Están. No lo conocíamos, pero lo unimos a explorar. Sí. Sí.
Ahí en México es bien celebrado este día también, va, don Berna. Día de los difuntos. Así dice. Aquí la tradición es solo ir a enflorar. ¿Ya? Sí. Desde el día de ayer. Bueno, que hay unos que desde antes empiezan, va, don Berna, ya como a finales de octubre empiezan a ir a los cementerios. Sí. Pero ¿qué será que solo para estos días? Pues de ahí se olvidó otra vuelta la persona. Cada año. Sí, cada año. Y es como, digamos, que cada día que uno quiere ir al cementerio a ponerle flores, igual, pues. Sí, es un día común. Bueno, mira, ahí está. Hoy sí va a estar feliz porque ahora le venimos a dar alguna gente ahí, mira la cruz. El que no sabe se va a asustar. Sí, sí. Claro. Se va a asustar. Hey, don Berna, pero yo lo que veo que, pues sí, este difunto aquí está bonito porque imagínense en la sombra. ¿Va? Te encantaba la vida. Sí, sí. No es como allá en los cementerios, que hay unos cementerios que en pleno sol. Sí. Sí. Está bonito el lugarcito aquí, lástima que. Solo aquí la montañita. Para vivir, ¿va? Está bien alejado de las casas. A ver, ¿cómo vamos a hacer nosotros? A ver, ¿dónde puta vamos a ir a quedar? Sí. Porque hay partes en los cementerios también que ahora en pura peña les cuesta la escarbada para enterrar a la gente. Sí, hombre. De tanto que uno encima de otro están ya. Va a salir, va a estar bonito ahí. Los vamos entonces, ¿o? Bueno, pues amigo, vamos saliendo porque te digo que dejamos este video por acá. Nada está largo, sí. Nos toca regresar. Y espero que les haya gustado los videos, amigos. Den su comentario ahí, pues nosotros hemos hecho una obra de calidad, amigos, sinceramente, pues. Aquí estaba la crucita olvidada, pues entonces nosotros lo que decidimos es hacer una corona con nuestras propias manos, buscar las flores y hacer la obra. Cualquiera la puede merecer, amigo. Nosotros así somos, tranquilos, bondadosos y ayudar. Así es que, amigo, de este bello lugar, de aquí, del difunto que va, que no sabe cómo se llamaba. No, pensé que llamaba el rey de la selva. Solo el rey de la selva. Solo por así está conocido. Era porque vivía en las montañas y le dían pues. Quizás va. Bueno, pues amigos, bendiciones a todos. Se les quiere por igual y saludos para todos. Sí.